Buenas tardes, venimos animados para que leáis este cuento tan maravilloso que os vamos a dejar. Se titula Memoria de una gallina y su autora es Concha López Narváez. Las ilustraciones, que son los dibujos, las ha hecho Juan Ramón Alonso. Es de la editorial Anaya y pertenece a la colección Duende Verde. Es el cuento preferido de nuestro seño y a nosotros también nos ha gustado muchísimo. Trata sobre una gallina, pero no penséis que es una gallina cualquiera. ¡Es una gallina revolucionaria! ¿Y qué significa revolucionaria? Pues que no se conformaba con lo que todo el mundo. Quería saber el porqué de todas las cosas. Y se rebelaba ante todas las injusticias que se cometían. Por ello defendía a todos los débiles, a todos los que podían menos que ella, y su palabra favorita era ¡Justicia! Cuando nacieron ella y sus hermanos, su mamá les puso un nombre, pero ella se le puso sola, porque decía que los otros nombres eran tontos. ¿Y no os imagináis qué nombre se pone? Y cuando lo conseguía, gritaba otra de sus palabras favoritas, que es ¡Victoria! Tiene un parte un pelín triste. Se os escapará una lagrimita. Es un cuento que se emocionará. Os ayudará a ser mejores compañeros. A que todos os quedáis más. A distinguir que hay que seguir los buenos ejemplos. Y que hay que luchar y unirse para resolver nuestros problemas. Porque la unión hace la fuerza. Que no debemos ser egoístas. Y que en la vida hay un poco para todos. Y lo más importante es que al final siempre descubrimos al verdadero amigo. ¡Esperamos!